Buenas tardes, chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy os quiero mostrar uno de los regalitos que me ha hecho mi chico para mi cumpleaños. Bueno, las que me seguís por Facebook sabéis que me lo había regalado un mes antes, pero es porque lo necesitaba. Entonces, ahora lo quiero mostrar, como es el día de mi cumpleaños hoy, el regalito este del maletín de manicura. Yo estoy súper contenta. Me lo esperaba un poquito más grande, la verdad, por las fotos, pero bueno, está bonito para lo que yo quiero, está bonito. Si no, luego, pues ya más adelante me compraré el maletín grande, pero bueno, por el principio, para lo que lo necesito yo, me va muy bien. Viene cerradito así, también te trae unas llaves para poderlo cerrar si quieres, pero bueno, yo como en principio no tengo niños ni nada, pues la verdad que me va genial. Se abre así y tiene estos compartimentos. Yo tengo metidos pues todos mis esmaltes permanentes, ¿eh? Tengo aquí metidos mis esmaltes permanentes de todos los colores. Tengo un bote grande de 30 porque aquí abajo no cabe. Tengo aquí más esmaltes permanentes para estampar de Conad. Aquí tengo todos mis geles de colores y para hacer la francesita. Tengo aquí mis muestrarios todos Dendé, porque aquí todos los productos que llevo son Dendé. Me gusta llevar los productos buenos en esta cajita. Aquí tengo glitter, ¿no? O sea, esmaltes con glitter, purpurina, por si alguna clienta quiere que le ponga purpurina. Aquí tengo aceititos, tengo estas decoraciones que son muy bonitas. A veces la gente pues quiere, no sé, una estrellita, un corazón, y lo llevo aquí. Aparte de mis decoraciones, aparte que tengo de pegatinas. Luego aquí tengo todo el primer, el preparador, el aceite, el tocoa, todos los tocoas que tengo, el de Jevita, el de Nesai, el de Endet. Luego aquí tengo más esmaltes permanentes y la verdad que está muy bien. Luego esto aquí debajo lo saco. Y tienes la lámpara, que te cabe justo la lámpara. Esta no era de la marca Ande, la marca Fit, pero cabe perfecto. La verdad que genial. Puedes llevar todos tus esmaltes y tu lámpara. O sea que es chiquitita, pero la verdad que está muy, muy completita. La verdad que es una pasada, una pasada. Aquí no sé qué tiene esto. Tiene un poquito de esmalte amarillo de antes. Pero bueno, se quita y ya está. Entonces se cierra así y ya está. Luego pues tengo este maletín que también me regaló mi chico, pues para llevar aquí el resto de las cositas, ¿no? Pues aquí abro y tengo mi neceser con todas mis cositas. Tengo el torno, tengo los trapitos, tengo las decoraciones aquí, ¿no? Que meto aquí las pegatinas, ¿no? Le meto todas las pegatinas aquí. Aquí meto las plaquitas de estampación, pues si eligen las clientas, ¿eh? Tengo aquí todas mis plaquitas de estampación, que son una pasada. Y aquí abajo tengo los esmaltes, como dijéramos, los de los chinos, más malillos. Aquí tengo el bote de los líquidos. Aquí tengo los guantes, porque cuando trabajo siempre trabajo con guante. Aquí llevo un papel de rollo para poner la mesa, ¿eh? Para no manchar la mesa ni nada. Y aquí pues tengo el neceser con todos los pincelitos, los separadores de dedos, no sé, todo lo que necesitamos, las brochitas, o sea, todo lo que necesitamos para el trabajo de la manicura, pues lo llevo en ese neceser. Y la verdad que para ir a hacer uñas, pues con estas dos cositas me va muy bien. Porque yo, como yo suelo ir con coche, pues entonces en una mano llevo este y en otra mano llevo el otro. Porque si tuviera el maletín grande, ¿qué pasaría? Que claro, como yo voy en coche, pues para meter todo ese maletín con ese peso no podrías, la verdad. Eso está muy bien si trabajas en un pueblo, te vas de casa en casa andando con el carrito, pues sí. Pero como yo voy en coche, pues entonces uno pequeñito, ¿eh? Uno pequeñito que llevo todos mis esmaltes, las cosas buenas y todo, la lámpara. Y aquí pues los líquidos, los rollitos, las decoraciones. También en esta parte llevo, me tengo metidas las purpurinas. En esta de aquí, que no lo había enseñado, tengo cojín para sacarlo, o sea que yo con estas dos maletitas, la verdad que es genial. Esta la vimos en los chinos y esta pues las compramos por Endet. Y nada, chicas, esta ha sido mi vídeo de maletín de manicura. Espero que guste y si os ha gustado el vídeo, poner like y suscribiros. Un besito y chao chao de la Maricuki. Adiós.